José María Cruzet, un investigador. José María Cruzet buscó y cumplió su destino en Venezuela. Adoptó como propio el pueblo de Taratara en el estado Falcón. En 1981 fundó el Centro de Investigaciones Antropológicas, Arqueológicas y Paleontológicas, CIAP, en la recién creada Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda. ¿Cómo logró realizar su vocación para la arqueología y dejar así huellas para que los jóvenes pudieran seguir el camino? En 1956, llegan a las manos de Cruzet unas extrañas piedras talladas encontradas por un campesino inmigrante portugués de nombre Francisco Figueroa. Puñales de piedras, en el Jobo, en el Valle del Río Pedregal, en el estado Falcón. María Cruzet, un hombre, un científico de origen europeo, encuentra algunos restos de artefactos elaborados en piedras llamados líticas, en este caso una punta de flecha, con muestras pues, de trabajo muy bien elaborado, y nace pues, toda esa inquietud para descubrir el hombre primitivo, es decir, los pobladores tempranos del continente suramericano. Los primeros pues, restos líticos elaborados por el hombre. Y sorpresivamente en la región de Taratara y sus alrededores, me refiero a Taimataima, Moaco, Carrizal, Quebrado Cando, encuentra otros restos líticos expuestos sobre los sedimentos. Indudablemente que su inquietud por descubrir los restos esqueléticos de este hombre se transforma en su norte. En su norte de ciencia, como investigador, como naturalista, y comienza, por supuesto, a tratar de descubrir a este hombre utilizando el método clásico que son las excavaciones. En algunos otros países, como en Chile o en Brasil, estos restos humanos, estos restos de artefactos líticos, fueron encontrados en cuevas, en cavernas, pero en la planicie falconiana se hizo necesaria las excavaciones. Cruzet acompaña al profesor Royo Gómez, profesor fundador del Museo de Geología de la Universidad Central de Venezuela, en las primeras excavaciones realizadas en Moaco. Yo estaba haciendo las excavaciones de Moaco con Royo Gómez y le preguntaba, vea, ¿qué tal? No, nosotros estamos haciendo arqueología aquí y tal. Entonces él me decía, no, él es mi maestro, Royo Gómez. Royo Gómez era un hombre bravo. No me quería que yo me acercara por allí, pero siempre... Decía, corre el muchacho, que usted tiene de muchacho ahí muy, muy añoñado, me decía. Royo Gómez, en este caso paleontólogo, encuentra también restos de megafauna. Entonces, juntos inician una gran labor. Una megafauna primitiva de hace 14.000 años que pudo haber coexistido con la presencia temprana del hombre, ese hombre cazador, ese hombre muy primitivo en todo el continente, porque ya él había descubierto previamente los artefactos líticos. Entonces se suma una gran cruzada en la búsqueda pues, de los restos de este humano. Es así como surge Taimataima. Lamentablemente para aquel entonces en Venezuela no existía la escuela de arqueología, no teníamos los profesionales formados para ello y Cruzet pues, tuvo que enfrentar numerosas e infinitas dificultades. Formar personal capacitado desde alguien muy simple como en principio como lo fue un excavador, hasta llegar a la gran complejidad de excavadores profesionales como hoy día lo tenemos, que es el caso de Lino y Leoncio en Taimataima, que iniciaron con él desde muy niños. Entonces es una historia muy bonita de contar, es una historia muy desafiante porque Cruzet enfrentó la gran situación de incertidumbre y de desconocimiento de lo que podría ser la presencia temprana del hombre en el continente suramericano.
Por supuesto, los investigadores europeos y norteamericanos estaban más avanzados que nosotros para aquel momento, y en todo momento fue desconocido el aporte que Cruces hacía a la ciencia, a la arqueología, a la antropología, porque sus primeros datos fueron totalmente rechazados cuando él hablaba de la presencia temprana con una edad de 14.000 años en el continente, cuando se suponía que el hombre había pasado por el estrecho de Bering hace apenas unos 7 o 8.000 años. Entonces era incongruente y no cuadraba, o sea, no calificaba para los estándares que los investigadores norteamericanos o europeos de aquel momento así pues lo habían establecido. Él empezó haciendo arqueología, digamos, hasta desde los 10 años. Él, alrededor de su ciudad natal, Barcelona, de España, él recogía tiestos y escarbaba, y eso es lo que a él le gustaba. Desde los 10 años él lo hizo. El profesor empezó estudios de arqueología en la universidad en Barcelona, pero lo truncó la Guerra Civil Española. El profesor Cruces llegó a Venezuela en 1939, tenía 28 años, que era el final de la Guerra Civil Española. A él no le gustaba decir que él había venido, sino que él decía, a mí me trajeron. Vino en un barco mercante, vino de cocinero, vino con 10 dólares y una maletica, no vino, vino sin más. Él en su inicio fue como proyector de cine en Caracas y en La Guaira, empezó, esos fueron sus primeros trabajos. Y luego poco a poco se fue abriendo campo en los colegios y daba dibujo técnico en algunos colegios de Caracas, Colegio Compás, otros colegios, él empezó así. Y empezó con historia también, pero lo que a él le gustaba era la arqueología. Y entonces él empieza a recorrer el lago de Valencia sin recursos, pero eso es lo que a él le gustaba. Y él empezó recogiendo material. Walter Dupuy, que era en ese momento el director del Museo de Ciencias Naturales, y también conoció a Antonio Requena, que también lo ayudó y lo acompañó en muchas de sus excavaciones. Y poco a poco pues ya fue teniendo relación con el Museo de Ciencias Naturales, que en aquel momento era el único lugar donde él podía llevar los resultados de sus investigaciones. Y a tal punto que, bueno, en 1944 llegó a ser director del Museo de Ciencias Naturales hasta 1963. Asombra que a solo 5 años de su llegada, ocupe ya el cargo de director y conservador de arqueología en el Museo de Ciencias en Caracas. Cruces, en su figura de director del Museo de Ciencias, dio origen a la colección que hoy conforma el Patrimonio Cultural Nacional. Es uno de los mayores aportes, desprendido, como siempre lo fue, y con unas muy buenas relaciones internacionales en la cual se manejó mucho el canje, el intercambio, la apertura de la academia, en la cual también el Museo de Ciencias, a través del aporte que hizo Cruces, pudo conseguir objetos de Colombia, de Ecuador, de Panamá, de Costa Rica, en fin, enriqueció de una manera fundamental esta colección. Durante toda su larga vida, José María Cruces desarrolla una intensa actividad que lo lleva a recorrer casi la totalidad del territorio nacional. El profesor no estaba en un solo sitio. Él viajó mucho también con el rey Leopoldo de Bélgica, Leopoldo III de Bélgica, que era una persona que le gustaba mucho recorrer y tenía su vena también arqueológica. Con el rey Leopoldo él viajó para Senegal, en Panamá. Hay que resaltar, en los años 50, él fue uno de los descubridores de la Fuente del Orinoco, que fue una expedición franco-venezolana para el descubrimiento de la Fuente del Orinoco. Una anécdota, cuando ya estaban ya regresando con los materiales y todo, el profesor era la parte arqueológica, se les ha volteado la canoa y, bueno, se perdió el material. El profesor se devolvió solo, porque él decía que no era imposible que él llegara con las manos vacías. Él se devolvió a seguir a buscar otra vez material. Y yo quiero decir que el profesor Cruces, mira, en una sola persona se resume toda la amplia gama de las especialidades antropológicas.
Porque nosotros en la antropología, en la Escuela de Antropología de la UCB, que fue fundada por el profesor con Miguel Acosta Sainz y otras personas, no fue el único, ¿verdad? Él allí fue, él fue etnólogo, etnógrafo, lingüista, arqueólogo, antropólogo, antropólogo social. O sea, todas esas ramas que ahora nosotros nos especializamos en una de ellas, él las asumió él todas. Paleontología también. A partir de 1953, como miembro del grupo fundador de la Escuela de Sociología y Antropología de la Universidad Central de Venezuela, dicta las cátedras de Introducción a la Arqueología y Arqueología de Venezuela. Yo conocí a Cruxent en 1956, cuando fue director del Museo de Ciencias. Entonces los alumnos íbamos mucho al Museo de Ciencias a recibir clases prácticas, ¿no? Y entonces, bueno, eso también era otra cosa, que normalmente tú no tienes acceso a ese tipo de datos con un profesor que es de escritorio, ¿no? Entonces te combinas las dos cosas, el campo y la parte, bueno, académica. Y bueno, él leía muchísimo, eso sí, y tenía siempre muy buenas bibliotecas. Y era muy generoso y prestaba libros, o si tenía duplicados los regalaba. Tenía mucho carisma y entonces él impactaba a primera vista, porque era muy, muy vivo, muy dinámico, y por supuesto él se destacaba entre otros profesores, porque él no era el típico profesor universitario tieso con corbata, etcétera, etcétera. Él siempre fue un poco bohemio, que yo creo que fue una de las grandes cosas de su personalidad. Fue muy controversial, hubo mucha gente que no lo quería mucho y otros lo adoraban. Y a los alumnos, bueno, los alumnos lo querían muchísimo. Primero porque era muy fresco y ofrecía una cosa que no hacían los otros profesores, llevarnos a trabajo de campo en el monte. Y ahí tú demostrabas si realmente tú tenías interés por la arqueología y por la antropología en general. Porque el que está sentado en un escritorio es más bien muchas veces un sociólogo. Un antropólogo necesita tener un poco más esa visión general, el ambiente, el mundo y su gente. Y bueno, lograr establecer buenos contactos con la población local, no solamente excavar, ¿no? A partir de 1954, el profesor Cruxent, conjuntamente con los profesores John McGoggin de la Universidad de Florida y posteriormente con Irving Rose de la Universidad de Yale, explora Nueva Cádiz, en la isla de Cubagua, uno de los primeros asentamientos en el continente americano. Encuentran cerámicas de fabricación indígena, así como de procedencia europea, época denominada indohispana. Él fue mi tutor de tesis de doctorado. Y yo conocí Cubagua, él acababa de terminar las excavaciones. Eso fue como en el año 58. Y entonces estaba preciosa Cubagua, ¿no? Erika fue la primera que se graduó separada las dos escuelas, antropología y sociología. Más de dos décadas dedicadas a los estudios arqueológicos en el país fueron recogidos en la obra Arqueología Cronológica de Venezuela, publicada por Cruxent conjuntamente con Irving Rose en 1958. La principal contribución de Cruxent a la ciencia antropológica en Venezuela se puede sintetizar en tres obras. La primera, Arqueología Cronológica de Venezuela, inicialmente publicada en 1958, es el compendio más completo de la arqueología venezolana, me atrevería incluso a decir hasta el momento presente en que hacemos esta entrevista. No hay ninguna obra que la haya ni igualado ni superado. Incluso tú puedes tomar muchas obras de arqueólogos que están publicando ahora y siguen en alguna u otra medida el patrón, la referencia que Cruxent impone en Arqueología Cronológica de Venezuela. Pero más allá de que sirva como obra modélica, es una auténtica obra de síntesis, una obra de mucho trabajo de campo, de una profunda erudición de las obras que se están publicando y también de mucho trabajo de laboratorio. Y eventualmente, cuando se crea el IBIC, el doctor Marcel Roche lo conoce y le impresiona mucho la personalidad de Cruxent. Y entonces lo invita al IBIC. Aunque él no tenía título universitario, pero le importaba, era un agente que siempre estaba rodeado de estudiantes, que escribía, que investigaba, que era creativo, que es lo que hace falta para un buen científico. Y entonces, efectivamente, Cruxent demostró eso más que mucha gente. Conoció a muchísimos arqueólogos mundiales, porque ahí lo buscaban, o él iba a ciertos congresos.
Entonces él tenía una red de contactos impresionantes para la época. Cruchen participó en la creación del Departamento de Antropología del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas. Con Gabriel Chuchani, investigador del IVIC, crea en 1963 el primer laboratorio de carbono 14 en Sudamérica. Para poder fechar los sitios de matanza en la megafauna de Taima-Taima, demostrando evidencias claras de actividad humana desde tiempos tan remotos como 14.000 a 12.500 años de antigüedad. Él hizo escuela, no tuvo demasiados alumnos, pero los que tuvo, pues todos le echaron pichón, como quien dice, ¿no? Y sobre todo yo diría que las que más cerca estuvimos y quizás las que más trabajamos fuimos Alberta Sujillo. Una vez derrotada la dictadura de Pérez Jiménez, nace una suerte de poética de la subversión. José María Cruchen se une a poetas, fotógrafos y pintores, los cuales asumen una postura muy crítica y provocadora frente a la situación política en el país. Él perteneció al Techo de la Ballena, que fue una agrupación donde estaban poetas, escritores, pintores, escultores. Fue rebelde y estaban en contra también del gobierno, ¿no? En ese momento. Entonces, ¿qué utilizaban? Decía, la civilización tiene dos partes, tiene productos acabados, pero también tiene desechos. ¿Y qué utilizaban ellos? Los desechos. Tuvo una importante, él expuso, pero él mismo no le daba el valor que tenían sus cuadros. La obra de Cruchen es son como pieles telúricas. Y en la obra plástica de Cruchen, a pesar de que es informalista, y se supone que el informalismo era de azaroso, que no había un plan preconcebido para la realización de la obra, yo siento en esa obra de Cruchen que está la tierra. Y observo que sus obras son como metáforas de la tierra, de esa tierra que él tanto conocía, del interior de esa tierra que él tanto conocía. Esas texturas que observamos en su obra son pieles, son texturas de la tierra. Porque a veces olvidamos, y olvidamos a los precursores. Renovó, le mostró a los artistas venezolanos que las artes plásticas, la pintura, podía echar mano de otros elementos, que no solo era el color y los pigmentos, pues, sino que la materia también era importante para presentar un discurso plástico. En la Escuela de Arte de la Universidad de los Andes se encuentra con el movimiento informalista, con las vanguardias plásticas de la década del 60, con el Techo de la Ballena, y vuelves a encontrarte otra vez con el nombre de José María Cruchen. Pero en el trabajo plástico vanguardista de Cruchen, la comunicación se produce en otros términos. No se produce en el sentido de una imitación de motivos aborígenes o motivos americanos. Por el contrario, es una resemantización, una relectura de esos motivos. Cruchen trabajó el formato, el gran formato, con la inclusión de materiales novedosos, cortezas, fragmentos de cerámica, redes, en sus composiciones plásticas. A mediados de la década de los años 50, se sucede un verano muy intenso, muy fuerte, que disminuyó la producción de agua del ojo de agua de Taima-Taima. Esto trajo por consecuencia que un dueño de un rebaño caprino, don Juan Palencia, un gran trabajador, un hombre del campo, tuvo que perforar un pozo de manera manual para aumentar la producción de agua para su rebaño. Cuando el señor Palencia iba más o menos a una profundidad ya superior a los 10 metros,
se encontró con algo redondo. Cuando sacaron la superficie y clavaron el barro, se dieron cuenta que se trataba de un extraordinario hueso. ¿Qué hizo el señor? Lo lavó y lo enterró frente a su humilde vivienda para que sirviera de taburete a sus visitantes. Mi padre me contó, fuimos a Taima Taima, observé el enorme hueso y les dije que yo tenía un profesor de biología, español también como Crucen, el profesor Francisco Gutiérrez, profesor de biología, y él en una oportunidad nos había hablado de los animales de la megafauna, animales prehistóricos. En Taima Taima, el profesor Gutiérrez nos dijo que sí, que eso pertenecía a animales de la megafauna, que él conocía un profesor Crucen, que era director del Museo de Ciencias Naturales de Caracas, que le contaría esto y lo invitaría a venir a Taratara. Así es, de esta manera, como el profesor Crucen conoce a Taratara y bueno, se radicó allí, en ese pueblo. Recuerdo que aquí, en mi finca, venía mucho el profesor Alonso Gamero y conversábamos acerca de los currículas, cómo iba a ser los currículas de la Universidad Francisco de Miranda. Yo le pregunté al profesor Gamero cómo me ayudaría él, cómo haríamos para el Museo de Taratara. Él me dijo, no, Julio, la mejor forma es el museo in situ. Colocar los huesos allí donde los consigue Cruces, que los exhiba, y es hasta mejor desde el punto de vista científico que los visitantes internacionales vengan y aprecien el yacimiento arqueológico de Taima Taima. En el año 65 es que se arriesgan los trabajos en Taima Taima. No existe universidades, no existe nada, sino que todo eso iba para el IBI. Entonces me dice, ¿usted se queda o se va? Porque yo era empleado del IBI ya. Porque yo me voy para Falcón, yo me dan mi jubilación y yo me voy para Falcón. Ese fue el año 75. Se viene Cruces de Caracas jubilado para acá. De hecho, Cruces toma una alianza estratégica con Ruth Grum y Alan Bryan e inician una nueva excavación donde efectivamente se encuentra asociado un resto de lítica con los restos óseos de un estegomastodon, que es una forma de mastodonte de hace 14.000 años. Esto tuvo un gran impacto a nivel internacional. De hecho, este trabajo fue publicado en una de las revistas más prestigiosas mundial, como es el caso de la revista Science. Eso abrió un nuevo horizonte y abrió un nuevo debate sobre la presencia temprana del hombre en el continente suramericano. Luego pasaron unos 20, 30 años de silencio, hasta que luego se cuenta la otra mitad de la historia, en la cual comienzan a descubrirse en la región de Chile, así como en Brasil, en una cueva, Toca do Soso, el nombre que lleva esa cueva, restos de lítica asociados con megafauna de edades entre 15 a 16 mil años. De tal manera que el hecho de que Cruce haya encontrado en Taima Taima 14 mil años, ya para este momento no era descabellado. Ya para este momento Cruce es reivindicado y de hecho pues es Ruth Grum y Alan Bryan lo que toman desde sus posiciones como arqueólogos esta iniciativa a través de una red internacional de estudios del hombre del pasado, de estudios del hombre del cuaternario. Pero Cruces, a pesar de estar solo, con un pequeño apoyo institucional a través del Instituto de Investigaciones Científicas, el IBIC, y del Museo de Ciencias de Caracas, pasa entonces a la Universidad Francisco de Miranda, acá en Coro, en el estado Falcón, en donde recibe un total y absoluto apoyo para las excavaciones y para su trabajo de investigación. Cruces ya se encuentra en Taratara, a los inicios de la Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda. A instancia del rector fundador Tulio Arendts, muy interesado en promover la investigación científica, integra entonces el personal académico de la nueva institución. De este cocodrilo, que lleva por nombre Esperogaviales crucenti, en homenaje al profesor Cruces, que es un paratipo. Lo relevante de este primer hallazgo
es que este rostro tan delgado y largo de un cocodrilo representa la forma de gavialidio, de gaviales, el gavial de la India, es el cocodrilo de la India. Y esto llevó, por supuesto, el nombre de Crucen en su homenaje, publicado por el doctor Boquente y Buffetieu, uno de los profesores más importantes del Museo de Historia Natural de París, y el profesor Boquente, profesor de la Universidad Francisco de Miranda. Este fue un homenaje que le hace Boquente al doctor Crucen, muy bien merecido y realmente como un voto de confianza y de reconocimiento de toda su trayectoria. En 1980 se inaugura el Museo de Cerámica Histórica y Loza Popular. Crucen publica Notas Ceramología. La segunda obra más capital de Crucen es Notas Ceramología. Esta obra toma y define definitivamente la cerámica en sus múltiples aspectos, tanto como dato arqueológico como dato etnográfico. Y Crucen elabora ahí el catálogo más detallado, la manera más acabada en la que se puede interrogar al testimonio cerámico. Más allá de esa obra, no se ha hecho en toda América una obra de síntesis tan rica como Nota Ceramología, que fue, por cierto, publicada por la Universidad Francisco de Miranda. Uno de los elementos fundamentales que caracteriza el sentido creativo de Crucen es esta sensibilidad artística. Incluso en sus obras científicas más rigurosas está presente, se palpa, se puede leer entre líneas. Cuando él establece estas caracterizaciones para la cerámica venezolana, recurre a un concepto propio de la historia del arte, que es el concepto de estilo. Y de hecho es un elemento fundamental en las descripciones cerámicas que hace la decoración, los colores, los motivos que están presentes en la elaboración de la cerámica. Un 29 de septiembre de 1986 funda el Museo Taller Escuela Ángel II López en Taratara. Es basado en el principio de enseñar haciendo. Muy ingenuosamente el profesor Crucen recoge materiales de desechos y con ellos fabrica, ¿verdad?, instala equipos admirados por los niños, una cuestión muy importante para la cultura infantil. En 1987, José María Crucen recibe el Premio Nacional de Ciencias otorgado por el CONICET. Hubo un acto protocolar en Caracas y una gran fiesta en el pueblo de Taratara. Muy sencillo, porque todo el mundo preguntaba. Yo tenía la maneta y todo él preguntaba quién será el homenajeado, quién será. Él tenía una franelita, una almilla blanca, franelita, y aquella gente andaba todito con ellos, palto y colbato y no saben. Y él tenía unas botas grandes, altas, un pantalón sencillo azul como él se ponía, como este que yo tengo, y una almilla blanca. Y su cachimbo. Y cuando vieron el homenajeado, decían quién será la gente. Cuando lo vieron que era el homenajeado, mira, la gente se quedaba asombrada porque era tan sencillo. ¿Ves? Así recibió el premio, no vestido en corbata, con una franela, una almilla blanca. Su cachimbo y allá es muy sencillo. El profesor Crucen publica conjuntamente con Emiro Durán Márquez y Nelson Mateus la importante obra Loza Popular Falconiana. Loza Popular Falconiana. Revoluciona definitivamente la manera en que se venía viendo la producción de loza de cerámica popular. En conjunto era una producción más o menos despreciada por los grandes centros de investigación, por los cultores del arte oficial. Todo lo que tenía que ver con loza popular era visto meramente como artesanía, como una serie de cacharros que la gente produce para adornar un rinconcito de la casa o para una función muy específica en la cocina. Crucen revalida la lectura de la loza popular, en primer lugar como un testimonio de nuestra contemporaneidad, con valores estéticos propios. Y en segundo lugar,
como un testimonio de tipo arqueológico, como herencia de los modos de hacer de las sociedades precolombinas y de las sociedades europeas que llegan a América en el siglo XVI. Los 500 años de la llegada de Colón a América, el encuentro de dos mundos, se celebra en La Isabela, en la isla de Santo Domingo. En 2002 se publican tres libros como resultado de los estudios realizados por el profesor Cruchent, conjuntamente con la investigadora norteamericana Kathleen Deegan. Por cierto, la universidad le dio el doctorado honoris causa y él decía que él era venezolano. Pues llegó a los 28 años, murió a los 94 años, mucho más de aquí, ¿verdad? Entonces él era un venezolano de corazón y también un venezolano de alma. Uno de sus delirios, los gatos. Donde él iba, tenía que tener gatos. Siempre tenía gatos y estaba rodeado de gatos, que eran animales que él, bueno, me parecían misteriosos. Creo que la Universidad Francisco de Miranda, Venezuela como tal, tiene un gran desafío. Y el gobierno nacional ha aceptado este desafío. De hecho, el Instituto de Patrimonio Cultural ha decretado una área protegida en el estado Falcón que lleva ahora por nombre el Parque Arqueológico y Paleontológico de Taima Taima, como un aporte más al ya creado Centro de Investigaciones en Arqueología, Antropología y Paleontología, el CIAD de la universidad. El nombre originario del centro fue el Museo del Hombre, era el Centro del Hombre, el Estudio del Hombre, buscando pues el hombre desde la presencia temprana de este paleoindio, que en Europa pues se le conoce como el hombre de la edad de piedra, pero realmente la terminología que utiliza Cruchent es paleoindio y así lo respetamos y así lo aceptamos. Creo que los venezolanos debemos prestar más atención a este patrimonio, a este recurso, que si bien es cierto que ha sido conservado, merece y vale la pena y es nuestra responsabilidad su estudio científico, académico, pero también es nuestra responsabilidad la divulgación. Si no divulgamos todos estos objetos y estos materiales, esto realmente queda una gran incógnita y esto no solamente nos lleva sino a la oscuridad. Yo pienso que los jóvenes investigadores, los jóvenes científicos deben comenzar a encender la luz, a abrir estos anaqueles, estos gabinetes y contar la historia. Cuando Cruchent obtiene el Premio Nacional de Ciencias en 1987, se lo dedica al estado Falcón. Y cito, en mi carrera, dijo en aquella ocasión, la mayor satisfacción la he encontrado en los años de mis investigaciones en territorio falconiano. Me he hecho en Falcón, se lo debo a esta tierra, verdaderamente porque yo soy un provinciano y por retrueque el premio pertenece a Falcón, a su universidad y a los coreanos. José María Cruchent ha dejado una huella imperecedera. Su espíritu tesonero y rebelde sigue presente en los pasillos del Balcón de los Arcaya, en la zona colonial de la ciudad primigenia del continente americano, Santa Ana de Coro. Cruchent seguirá siendo de inspiración para los jóvenes con vocación para la arqueología en Venezuela. Amor mío, al alba, al alba, al alba, al alba, los hijos que no tuvimos se esconden en las cloacas. Parece que adivinará que el día que se avecina viene con hambre atrasada. Presiento.
que traslado.